Albacete, segunda sesión de trabajo en el que la protagonista ha sido la niebla, que ha provocado que el entrenamiento se realice esta mañana en el pabellón cubierto. Un nuevo inconveniente para los de Ferrando, que cuentan con pocas fechas para preparar su próximo encuentro ante el Jerez. Un Albacete que ha vuelto con las pilas cargadas y con ganas de remontar el vuelo después de sus últimos malos resultados. Bueno, hoy no habría tomado de contacto, trabajar como estábamos trabajando antes, que el equipo está trabajando bien y preparados para la Jerez para intentar ganar, que para eso no pagan y nada más que eso. Entonces, un par de días de descanso tendremos y después vuelto al trabajo. El Albacete regresaba ayer a los entrenamientos después de varios días de vacaciones. Han acudido menos jugadores de lo habitual, Nogueroli y Biagini, que tienen permiso hasta el día 2, y Nicolás Núñez, que está en Chile entrenando con el Everton y puede ser la primera baja de la plantilla. El que tampoco ha aparecido es el pretendido refuerzo de invierno, aunque al parecer sí que lo hará en breve. No, porque sé cómo están las negociaciones y sé que estaba complicado. Entonces, sabía que hoy era difícil que estuviera aquí. Pero no pierdo la esperanza, sé que va a estar, seguro. Ferrando se ha autoimpuesto mejorar en todas las facetas y así se lo ha hecho saber a sus jugadores. Por mejorar el ataque, mejorar la defensa, todo, ¿no? Eso es general. Pero el trabajo del equipo no. Porque el último partido del equipo trabajó bien. Ciudad de Murcia 70 minutos muy buenos. Y de Las Palmas estuvo trabajando bien. Entonces, yo creo que hay que mejorar alguna cosa. Atención. No te va a hacer los goles en los últimos minutos. Un Albacete que cuenta con malas experiencias en sus últimas visitas a Chapín. La más reciente, esta misma temporada, cuando cayó goleado ante el Jerez en Copa del Rey por 3-0.